Gracias, Nicolás, por el pase. Diferentes unidades policiales de Piura, los efectivos policiales están descontentos, como en Radio Patrulla, la comisaría de San Martín, la comisaría de los Algarrobos, 26 de octubre. Ellos están denunciando que el comando policial de la región de Piura está imponiendo a concesionarias de alimentos que están entregando los mismos en pésimo estado, conforme se puede ver, Nicolás, en las fotografías que uno de los efectivos logró captar. Como lo sabe, ellos no pueden hacer efectiva públicamente esta denuncia por las sanciones que podría recibir, pero sin embargo han proveído de elementos que se tienen que investigar sobre este servicio. Los proveedores de alimentos han ganado este contrato sin, creo, concurso público, es lo que han señalado, y están llevando la comida sin respetar el protocolo de higiene, inclusive hasta en maleteras de los vehículos. Antes se le cobraba 8 soles el menú, ahora lo están haciendo a 12 nuevos soles. Sin embargo, también ellos señalan que antes con 8 soles le daban hasta dos comidas. Ahora con 12 soles solo le están dando un almuerzo y pésimas condiciones de salubridad, por lo cual están pidiendo la intervención de la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, para que pueda investigar esta situación, y esperando además también un comunicado oficial del comando policial. Desde Piura informó Percy Bereche para Éxitosa Perú.